que te hablo de artistas oportunistas y de denuncias, te tengo que hablar también de alguien que hace rato no hablo aquí. Estará por ahí el maestro de Semerbueno, señoras y señores. Es el blanco de ataque de una página en las redes sociales. Una página que se hace llamar De Semer No Bueno. Una página que me han enviado el link y se han dedicado a denunciar ciertos y determinados supuestos contratos, alegados contratos y negocios y relaciones del maestro compositor cubano. Yo me he quedado revisando eso totalmente atónito, porque hay acusaciones como esta que usted está viendo en pantalla, que hablan de lavado de dinero a través de la dictadura venezolana. Dice este post, y me voy a remitir únicamente a lo que está escrito en esta página, que muchos nos hemos preguntado en ocasiones, pero ¿y esos conciertos en Venezuela? Hablamos aquí de cuando el ALBA, cuántos artistas cubanos iban a Venezuela, que les pagaban en bolívares, que después compraban los dólares en la calle, en el mercado negro venezolano, y así lavaban dinero de la dictadura cubana. Nos hemos preguntado eso muchísimo. De hecho, cuando tuvimos la bronca con De Semer en este programa, el enfrentamiento con De Semer, sacamos estos conciertos en Venezuela y hablamos de estos conciertos en Venezuela, que el propio Baby Lores, que participó, dijo que De Semer Bueno no había acudido al concierto que estaba anunciado por la embajada cubana. ¿Usted se acuerda? Bueno, pues parece, según esta página, que no acudió a aquel concierto, pero sí hizo alguna que otra presentación, según se denuncia en este grupo De Semer No Bueno. Dice aquí quien escribió esto: De Semer participó en la estafa y lavado de dinero que se realizó con el Tratado del ALBA en Venezuela. Una de las compañías se llamaba Ricana S.A., que era del paraíso fiscal de Panamá. Lo llevó a toda América Latina pagándole en Cuba. Incluso en ocasiones le pagaba conciertos que no hacían. El negocio era pagar altas sumas para poder sacar dólares del gobierno venezolano al cambio oficial y después cambiar esos dólares en el mercado negro. Imagina que el cambio oficial era de un dólar por 19 bolívares y en el mercado negro estaba a más de 1000 bolívares. Esto era un negocio dirigido por los testaferros del gobierno venezolano en esa operación. A De Semer se le pagó más de... Todo esto es alegadamente, yo no lo puedo testificar, pero sí me gustaría que el maestro pudiera explicar estas cosas en esas directas que está haciendo, que está cantando y está dialogando, y pónmelo ahí. Él le pagó más de 1 millón de CUC y dólares, dinero que nunca declaró en Estados Unidos. Yo me quedo. Es que la gente dice que yo soy chismoso, pero es que no. Yo es estoy... tremendo, chivatón. Ay, pero no, si no soy yo, maestro. Ah, bueno, ya. Maestro, es la página. Dice... Repútenlo. Pero maestro, De Semer No Bueno, no lo inventé yo, maestro. Yo no tengo nada que ver con eso. Ha salido públicamente y yo tengo que hablar de eso, porque imagínense ustedes, ¿cómo voy a omitir una información como esta? Alegadamente. Hay muchas cosas que se dicen en internet que son falsas. Pero sería bueno que el maestro De Semer Bueno aclare si realmente ganó esa cantidad de dinero que se dice ahí, y también que, ya que estamos hablando de impuestos, pues que muestre sus declaraciones de impuestos, a ver si
en ese año correspondiente que se menciona en la página de Semer No Bueno, pues recibió o declaró en Estados Unidos todo este dinero que supuestamente ganó en Venezuela y también dentro de Cuba. Yo te digo que no sé qué pasa aquí. El hijo de Mercedes. ¿Eh? Bueno, pues el hijo de Mercedes va a tener que hablar, me imagino yo, ¿no? Porque no es solamente eso, también hablan de droga, hablan de otras muchas cosas en esa página del maestro, o sea, o en esa página sobre el maestro. Mire aquí, mire esto, mire esta denuncia que le hacen también de Semer No Bueno, es la página. Lo publicaron el 14 de mayo a las 10:49 de la noche y dice: este Richard, el tracatán de December, que le entra a Cuba la marihuana en aceite para los cigarros electrónicos que December siempre fuma en La Habana y todo el mundo lo sabe, pero a él nadie le dice nada. Tienen muchos amigos en el gobierno. Y ponen la foto de un señor que se llama Richard Rodríguez. Y bueno, Richard está al lado de una muchacha que tiene un tabaco en la boca, ¿no? ¿O es idea mía? Lo que tiene en la boca es un porro, ¿no? Bueno, alegadamente, según se comenta en este grupo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Sería bueno que el maestro de Semer Bueno salga a aclarar todas estas cosas. Si es mentira, que salga a desmentirlo y que muestre las pruebas que lo están difamando. Si es verdad, que salga a aclararlo, que declare todos esos impuestos que no ha pagado según esta cuenta en Estados Unidos, y entonces pues tendrá que ponerse al día como corresponde a todo ciudadano americano que cumpla con las leyes. Te estoy dando palo. ¿Ah, sí? Palo. Bueno, nada, sígueme dando palo, maestro, pero de quien están saliendo todas estas cosas no es de mí, es de usted.